Si lo tenemos que decir en números, un tercio de la población pampeana está dentro de lo que es el registro de programas sociales, tanto sean como beneficiarios o aspirantes a estos programas, pero en la actualidad nosotros estamos cubriendo toda la demanda que estamos teniendo. Aún tenemos la posibilidad operativa de atender esta situación. ¿Hubo por parte del municipio capitalino una demanda de incrementar estos programas? Lo que hubo de parte del municipio de Santa Rosa fue un planteo concreto de barrios que no tienen infraestructura para garantizar lo que es la alimentación en el lugar, o sea, no hay comedores, espacio físico para atender esta situación alimentaria. Entonces, lo que hemos hecho desde el gobierno provincial, desde la Subsecretaría de Descentralización Territorial, es acompañar con un aporte económico que garantiza el traslado de viandas. Yo recuerdo que el año pasado lo hablamos, que fue el recorte de las raciones en los comedores municipales, más de 1.000 menos eran las que se estaban dando. Digo, ¿va un poco en contramano esto de lo que es el incremento de la demanda? Hay menos raciones y hay más demanda, ¿o este año se habrá modificado esa situación? ¿Ustedes tienen algún número? Mira, nosotros hicimos un recorrido por todos los comedores de la provincia de La Pampa, donde Santa Rosa estaba incluido. Lo que explican y justifican de parte del municipio es que al inicio de la gestión ellos estaban en un número muy alto de viandas y raciones alimentarias que se distribuían en los distintos comedores, y lo que hicieron fue una revisión de esos beneficiarios y eso hizo que se redujera a la mitad. Luego de esa reducción hubo de nuevo una reevaluación de aquellas personas que estaban solicitando insistentemente con volver a obtener el beneficio o incorporarse al beneficio, y bueno, es que se produce nuevamente esa suba en cantidad de personas. Bien. ¿Qué opinión desde lo personal y como ministra también tenés de la situación que se vive en Santa Rosa, donde se han incrementado los asentamientos por un lado y la gente que se alimenta del basurero? Y en todo caso, ¿cuál sería la manera correcta de abordar esa problemática? La manera correcta yo creo que es a través de los municipios, que son quienes están en forma directa. Hay que atender estas familias que están hoy en esta situación, obviamente. Ellos conocen quiénes son porque están teniendo contacto, esto lo sé. Porque nosotros con la gente que pudimos dialogar no tienen en este momento ningún tipo de asistencia social, no tienen tampoco bolsones de comida. Algún concejal decía, bueno, que se trasladen a un comedor y que pidan la ayuda. El intendente dijo, está prohibido ingresar a ese lugar, vamos a denunciar penalmente a quien lo haga sin autorización. Pero el tema es que hay mujeres y hombres que viven del reciclado, los que estaban oficialmente trabajando no tienen más las máquinas, viven con 500 pesos semanales, terminan rescatando alimentos del basurero, y ellos dicen, nadie nos está acompañando, no tenemos ningún tipo de asistencia social. O sea, están las herramientas dadas, hace falta gestionarlas. Las herramientas están de parte del Ministerio, el municipio tiene la responsabilidad de hacer la gestión porque nosotros trabajamos en forma descentralizada. Quien vive del reciclado es una cosa, otra cosa es comer del relleno, eso es otra situación. Entonces hay que diferenciar, porque vivir del reciclado, yo conozco ejemplos de 40 familias que viven del reciclado, donde constituyen una cooperativa y una organización. Entonces eso no es algo que imposible de llevar a la práctica cuando se ordena, cuando se acompaña, cuando hay todo una presencia del Estado en que esto se constituya como una fuente de empleo.